Hola, hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Ya estamos en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Twitch y de nuestra plataforma de Discord en llamada de voz general para que puedan interactuar y estar junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos un día más, una semana más, por estar siempre con nosotros. La pasamos muy bien el fin de semana pasado, ya que tuvimos grandes actividades, ya tuvimos nuestro Minecraft Live y también tuvimos nuestro sorteo. Muy agradecida también por todas aquellas personitas que participaron y que estuvieron junto a nosotros el fin de semana en directo. Les tengo noticias, chicos y chicas, ya que en nuestro canal de Discord y en nuestro perfil de Twitch ya tenemos también nuestro link directo para nuestro YouTube. Y sí, ya ahora tenemos canal de YouTube en el cual vamos a estar resubiendo las transmisiones desde este canal para que puedan verse, puedan escucharse, puedan recordar etapas y videos pasados desde nuestro canal. Así que están todos invitados para que puedan unirse a nuestro canal de YouTube y ser una listiquero más. Hola, hola, muchas gracias por ese follow, macacos. Somber, muchas gracias. Hola, hola, Totan de Stardew, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y en Discord estamos también para que puedan unirse. Hola, hola, chicos. Hola, hola, Lord. Hola, Juan. Hola, Cristo. Vamos a empezar. Hoy estamos a día lunes, por lo tanto, nos vamos a Latin Craft. Déjenme afinar los últimos detalles de mi. Temprano la cosa. Temprano, ¿por qué temprano? Son las 8, las 8 tiene. Estamos para nada temprano. Temprano. Estamos a la hora, estamos a la hora. Porque cuando estamos a la hora, por eso está muy clarito el. Exacto. Estoy en el lobby, aún no entro al server en sí, porque me tiene intrigada esto de tema de los secretos, Easter eggs. Ah, yo encontré algunos secretos. ¿Pero te los marcaron? Perdón. Poco, yo doy clic derecho a algunos y me dijo, ah, encontramos un tele. Intenté Que buscar yo uno, pero no encontré el puedo. otro día, pero no me los marcó. Y en el lobby de Mine Latino pude encontrar. Pero quiero encontrar acá, pues. Ah, verdad que el lata me va a poner un test pura taca, decimos. Ah, pero puedes rechazarlo, po. Ay, me caigo. Yo lo saqué porque me generaba lag. Erin, Emma, a la mesa. No, me caí. ¿Cómo? ¿Quién no dejó a Lord que se comprara los rangos? Oye, pero si ya tiene un rango, ¿qué más quiere? Pero el problema es que está muy barato, barato, barato. Está barato. Ya, pero la plata no se hace. Claro, po. Yo ni siquiera me puede comprar el rango. Mi mamá no me dejó a mí comprarme No me marcaron, Totan. Ah, ahora el templo lamentablemente no está con mi prote porque me quitaron bastantes beneficios de los cuales yo tenía dentro del servidor. Como por ejemplo tener más cantidades de protecciones, me quitaron también el poder arreglar todas las cosas a la vez. Ahora tengo que tomar una por una para poder arreglarlo o repararlo. Así que
Pero tiene el poder para... Una por una. Solo tiene que hacer... Solo tiene que hacer... Claro. Y las protecciones, yo tenía... Tengo casi 30 protecciones. Y ahora solo me permite 15. Así que estoy re jodida con el tema. Aparte no me dicen los beneficios que tiene mi rango. Y... ¿No tengo kit? ¿Aún no tengo kit? Se llama famoso. ¿Qué rango tiene? Hola. Hola, hola. Déjenme mandar. Déjenme, estoy mandando. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo? Ya cambiaron pie de piso mi hermano porque arriba la pelota. El piso y la pelota es como muy media dura. Ah. Pero al final me terminó con la idea de lo. ¿Qué video? Ah, sí. Eso es lo que queríamos preguntarles, chiquillos. Si quieren la aldea acá donde estoy haciendo el templo. O si quieren hacerlo en la orilla del servidor. Malis. ¿Ah? Acabo de entrar de nuevo para quitarlo. ¿Te parece? ¿Ya? ¿Te encontraste con un Wither? Que no lo entiendo mucho, Juan. Yo tampoco. Estaba para quedar el micrófono. Juan. Y se da conectado por el micrófono. ¿Cómo estáis, Sonic? Bien, fui a, de camino de viaje y encontré como unos templos de agua, pero son chicos. Lo que viven los zombies ahogados y conseguí como dos cañas de pescar que son de atracción 3 y corte marina 3. Ah, buenísima. También encontré un cofre de una caña de pescar de la maldición. Ah. ¡Ah! Me equivoco. Hola, ¿sí? Ahora sí, po. Como les decía, ¿un Wither? ¿Te parece un Wither de tres cabezas? ¿Quieres pan? ¿O algo? No, el Wither. El Wither, ¿el qué? ¿Qué Wither? No, me mandaste a comprar cosas para pan. Hay lo mismo siempre. Mantequilla, manjar, mermelada. No, mi agüita nomás, se me olvidó traerme agüita. ¿Con hielo? No, traen, no tengo hielo para mí. No tenía como toque de hielo. ¿Cómo? No, me caché que era el hielo de tu agua, no pensé que era el hielo de Mejía, porque toque de cera. Ah. También pensé eso. Mucho Minecraft. Mucho Minecraft, chiquillo, mucho Minecraft. Gracias. Voy a hacer para mañana el hielo para ti. Ya, gracias. Bueno, guerrero. O sea, si el Wither del spawn no desaparece, pues algo del doble. ¿Está en el spawn? ¿Está en el spawn? ¿Se llama spawn? 3-2-3-2. ¿Qué? ¿Qué raro? Ya, yo entré
apareció la barra este del Wither. Yo dije, ¿qué onda? ¿Y este qué pasó? Yo no me enfrentaría a eso. Yo veo adentro, pero no hace nada, literal. No hace nada, guata. ¿Por qué? ¿Por qué hay hueso? No, mano. Espérate, espérate. ¿En qué te lo daré, Natas? En el latino, po. ¡Aaaaaah! ¡Fantasma! Nosotros estamos en la TAM. Eso, eso. Yo entré al mini latino y está en el evento como arreglaron la cuestión, arreglaron el evento. Ahora está como el, ahora que está el Wither, hay como huesos flotando, huesos tirándose y mayormente aparecen como fantasmitas. Es que en el mini latino tienen todo decorado por el tema de Halloween y esas cosas, po. Oye, también lo está. Lo que sí, pero estaba acá en el... ¿Cómo pusieron el Wither? El coste. El Wither no ataca. Se te queda mirando. Rayos. Ya, pero como sea, hoy vinimos al... al LATAM, no al... Ya, Ay. Ay, pedazo de tío. Ay, sí, pues mano, ahí nos matamos a tanto rato. Y es de protección 3. ¿Qué cosa? Hay una tónica de cuero de nivel de protección 3. Digo, protección 2. Oye. Hola, hola, Diaman, ¿cómo estás? Díganme. ¿Me puedo poner allá afuera? ¿Se quieren poner allá afuera con los celulares y la leche? ¿Stony me iba a hablar? ¿Quién me iba a hablar? ¡A la madre! Tengo una prote de 256. ¿Desde cuánto cambió esta prote? ¿La compraste? No la compré, está en mi casa. La acabo de quitar para ponerla de nuevo. Y apareció la prote. Y creo que me pasó lo de esto. Esto raro. Digamos. Sí, igual pienso que me apareció un diamante raro. Pero, como 40. Mayo. Recuerden que deben reportar ese tipo de cosas, porque si no se les va a tomar como fraude a ustedes. No, pero Ali, entienda, yo tomé la prote, mira. Sí, Juan, lo que pasa es que las protes cuestan plata de real. Entonces, si no, eso es un bug que tiene que haber. ¿Con esto? Ya. ¿Entonces te refieres que el Ray Diamond es un bug? Puede que sí. Entonces... Para eso, y además tengo 40, es como... Podría ser el puto diamante, pero no paso. Para eso no, estaba yo... guardando lo raro. Yo tengo tres porque estaba quitando una prota y... Ah, bueno, me la pasé. Yo tengo tres que me dio el diamante y uno del... ¿Cuál pan? Yo quiero pan de masa madre. Hola. Hola, Diamant, ¿cómo estás? Qué bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? Aquí volviendo a empezar a Natal. Yo anuncio desde ya que voy a dejar mi otra casa. Me voy a venir a vivir al templo porque con el problema de las protecciones que tengo tantas que ya no sé qué voy a hacer. Entonces, voy a desarmar todo lo ya y me voy a venir a vivir acá y poner solo una protección. Voy a tener que comprar una protección grande.
No, se me metió debajo el gato. A mí se me metió un creeper. ¿Dónde están? Oye, Liz, creo que tenía un conejo en las granjas. ¿Cómo? ¿En qué granjas? Me refiero a las corrales de los caballos. ¿A dónde? Por ahí. ¡Se está ahogando! ¿Cómo lo saco? Cuando yo tenga lista mi casa acá, chiquillos, si es que quieren hacer el pueblo acá, no hay problema. Les aviso y empezamos a construir porque quiero hacer una placita y todas las cuestiones. Ya tengo el pueblo de la minería. ¿Qué problema? No, es como un juego de rol, como Jake y onda. Para eso están las protecciones, po. Pero hay no, po. Cada uno va a tomar una protección y va a ocupar el espacio de esa protección. Yo para hacer la plaza voy a poner otra protección y ocupar el espacio de esa otra protección. ¿Se entiende? Tiro, me van a robar la casa. Toma, aquí quiero comer. Gracias. Ya tengo uno de tus gatos. Oye, Ale, ¿dónde está tu otro gato? Estoy perdido, es que tengo un pescado tuyo. No sé. Nada más no puedo atrás porque ni siquiera es mío. ¿Y a alguno que le sirve a un arcoteo? No, porque sale así como un error. ¿Cómo? Sí, dice que hay más protes alrededor. No podéis poner protes, pero a de ti igual te va a salir lo mismo. Ah, pero a mí me salió lo mismo. Y al final Lord la tuvo que poner. Sí, y el problema es que estaba en esa zona. Además tenía una pequeña granja de patatas y el Lord puso la protección y no puede sacar las patatas. Sí, pusiste la prote acá en el... La que yo no pude poner, pues. ¡Tiro! ¡Llaman! Si querís matar personaje, toma. Me paso mi espada chetadísima que... ¡La cuidáis, sí, po! Me la dieron. Abajo, Te doy un regalo. ¿Por esa? Tengo una... Una con reparación y rompibilidad y filo 7. Que la tiene el Lord guardada. No, yo por ahora. Uy, se murió de mira. Fíjate, acá abajo tenía un zombie. Escuché un creeper, Dios mío. ¿Dónde? Hermano, ¿qué? Escuché en tu casa como... Hay un creeper... Hay un zombie con... Hidral. O la estructura que tengo. Tienen como caída de pluma. Todo chetadísimo, ¿eh? ¿Por dónde bajaste ahí? Por la esquina. Ahí, entre medio del árbol. Más vale que pongas algo que... Hola. Para que no vengan esos zombies. Sabí que me puede poner mal. Acá. Mira, allá tenía el esqueleto y acá está la araña, pero la araña está en reparación. Tienen que estar abajo. ¿De dónde hiciste la piscina? A la madre. ¿Cuál piscina? Ah, no, me refiero al la cosa del agua. A la madre, un Power Ranger.
Ahí tienes pescado para que alimente a tus mascotas. Gracias. Pero está abajo, tenés que sumergirte en tu derecha. Esperamos un poquito. ¿Yo qué? Tu poli. Lillas. Oye, Ali, ¿hace frío allá o no? ¿A dónde? Ahí en Santiago. Hace más calor que upa. No, además se te ubicaba una hora FK haciendo formación de pescados. Uy, se me terminaban robando la casa después. ¿Por qué te van a terminar robando la casa? Si no puedo poner las flotes, pues. Te quitaron las dos flotes automáticamente. Yo puedo poner, pero. Creo que se pueden poner las protes de. ¿Quién está hablando? Yo. No, no, el que dijo que le iban a robar todo. Juan. Juan, mándame TP, por favor. Juan, creo que se pueden poner las protes de 64 solamente para abajo. ¿Por qué tengo una prote de 512 por 512? Porque sacaste una. No, pero. Mándame tu mejor. Antiguamente, esta prote que tengo acá en la mano era de. Era de 64. Sí. Oye, Ale, deberías poner también como una granja de arena como se usan los rastrillos. Pásame un pico. Además, escucharon que en el antillito el tío de mini está en un hospital. ¿Por qué? Está como un pro. Déjame buscar en. ¿Cómo se decía? La otra está acá, pero aquí que. ¿Te voy a agregar una prote? ¿O te robaron la casa porque no sé por qué me tengo que robar? Ah, no, yo rompí la casa. Ah, vale. Es que he estado en el hospital como. Como. A ver, vamos a tu casa. Veamos si tengo prote guardado. Lord, ¿tienes algún cuarzo vivo? Tendrías que preguntarle mañana y a tu mamá. Ah, sí, el examen de próstata. Ah, un cuarzo vivo, porque tenga color, que no se haya puesto gris. Sí, que el tío. Lo peor de todo es que el tío a mí me está en mano. ¿Un coral? Perdón. Me equivoqué, era coral. ¿Tení? ¿Me dais uno? Cualquier color que no sea rojo. Que ya puse uno rojo. Además el tío mío está como va a estar como creo que esta sí se pueden poner. Más rato le voy a hablar entonces. Sí, además le subieron tantas fotos y mensajes en el hospital. Intenta poner esa. Sí, se puede acá. Uga, auga, auga. Toma las protes de diamantes. Yo tengo que ir a tomar 11. Ya vaya. ¿Dónde está? Toma, Juan. No, está ahí, po. Acá cuando pusiste la fruta. Ahí está. Ya, yo me voy. Ahora te vuelvo. ¿El pico? Ah, el pico, ¿verdad? Sí, para arriba. Voy a tomar este. Vaya. ¡Córrale, mijo! Bueno, mira, pues tendré que comprar un pedazo de 16 por 16. Ya no hay de 16 por 16, po. Yo tengo
mano. 16 por 16. Ah, yo igual tengo. No, sí, igual tengo. Tengo 3. ¿Quién está jugando Fred en iPhone? ¿Qué? Escuché de la canción A Got It de Friend Pumpkin. A ver, puede ser mi hermano o puede ser yo. No me pongan canciones, mira que me están desmonetizando los videos de YouTube. Hablando de PGC, no son nada de YouTube. Estoy subiendo los videos a YouTube, Juan. ¡Tenemos YouTube ahora! Sí, pero no fui, entonces no fui yo, porque mi hermana está escuchando Barley. ¿Sabes que los VTubers se hacen populares con secretarios? Deberías hacer los VTubers en YouTube, como en directo, como hace Corono. Sí, lo que pasa es que mi VTuber, yo soy VTuber, yo hago VTuber. Pero mi VTuber está en servicio técnico, se está modernizando. Se está actualizando con... Yo creo que aptetar como 1000 o 2000 como en una semana, suscriptores. Te recuerdo cómo eres. Voy a abrir 34 cofres de bote Patri. ¡Oh! Dinero. Dame un coral, po. Espérate que se me lo cerró. Además, ¿quieren hacer mob spawner? ¿Dónde? No sé, pero hay una forma de conseguir mob spawner y conseguir cabezas de monstruo. ¿Cómo? El problema es que necesitamos un siguiente encantado con convulnerabilidad. ¿Con qué? Golpea con un rayo. Ah. Easy. Luego hay que lanzarle un rayo a un creeper y que se ponga cargado y que mate uno, un zombie o un esqueleto y obtendrá la cabeza. Fácil. El problema es... Bueno, segundo. No se te escucha. El problema de conseguir la cabeza es que los mobs aparecen muy pocos. Es el asunto. Ah, eso sí. Además, conseguir el tridente es como... Es un poco fácil, pero... Para que parezca el rayo es... ¿Van con mayo, no? ¡No! Easy. Sí, pero el contrato más al mismo tiempo no va a ser complicado. Es porque he recorrido de noche buscando mobs y no encontré nada. Yo perdí la oportunidad, tuve dos creepers cargados y no sabía qué tenía que hacer y al final los maté. La luna de sangre. No, en un día. ¡Bum! Aparece. Si hay una posibilidad de que aparezca un creeper cargado, es posible que nos acabe todo. A mí no me pasó nada. Me aparecieron dos. Qué muerto. Además, he diseñado mi escudo. Parece como la magma. Mm-hmm. Parece una mega piedra. Ya verá. Oye, de noche, po. Nosotros en la planta no la bandera propia. ¿Es del japonés? No. Ahorita es que no me dejan entrar. ¿En serio? No, pero que el login me dice. Lo mismo todo el rato. Bromita. Jajaja, bromita. No, ¿qué hice? GG, morí en un survival hardcore. Wow, ¿cuántos días duraste? El start, yo estaba en un survival hardcore. 374 días, wow. Como un año del juego. Yo no creo que duraría tanto.
Quiero entrar a un survival hardcore, pero no, no tengo y no creo que dure tanto. No, el hardcore te hace zumbar con un, como si alguien te revienta el tiro y perdí todo y de nuevo, todo de nuevo. Ah, ya. Yeah. Que me interesa más que van a hacer los botes con cofres. Eso me interesó. ¿Dónde? Es porque como en noviembre, en el próximo año van a hacer los botes con cofres cuando vimos el Minecraft Live. Ah, de veras. Sorry. Pero eso parece que no viene para el próximo año. Creo que ese viene para la 1.18. ¿Le puedo dar el aire? Se murió al tiro el chabón. Vamos a echar limón. Ya, tiro, tiro. Tendré que. Tendré que poner prote 16 por 16. No puedo creerle que me asusté demasiado. Me pareció un creeper cuando cayó y pensé, no, me morí. ¿Lord? Y me aparecí en el templo y como cayó del cielo y quería explotar, pero no explotó. ¿Pudiste entrar? No, no pude. Estoy en el survival custom porque estoy yendo a recuperar algo. Vi a alguien muy, pero muy, muy, muy abajo de mi casa. Le vi el nombre, estaba muy muy abajo. No, estoy en mi casa, en mi casa. No en el templo. No en el templo. ¿Cómo así? Lo mismo me pregunto yo, ¿cómo así? No, vi abajo el suelo el nombre, el nick. No se alcanzó a distinguir, pero se veía un nombre abajo. Se me olvidó lo que venía a hacer ahora. Ah, ya me acordé. Bueno, a conseguir arena porque vaya a ser una idea estupenda. ¿Cuál? Boulder Fall. ¿Cómo puedo sacar esa rama que salen en el desierto con toque, cierto? Con tijera. Rayos. No me digas que no tenía lingotes. No, sí tengo, pero no sabía. Y también se funciona. Ya, Lord. Cómpramelo, po. Le di la vida ya. Ah. ¿A really? Exacto. Hermano, vienen botan meteorito a 1200. Ay, no. ¿Qué? En barrache. Bueno, yo le digo 1200, pero parece que no es nada 1200. ¿Dónde?
Aquí está. No sé cómo decir la palabra. No sé cómo decir la palabra. Esas no son. Dice botas de cota de malla. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál no hay de meteorito. Botas de cota de malla, no, y esa. Las que están brillando acá, digo que dicen botas. Reporte, reporte, reporte. F5, le saqué captura. Listo. Escena al F4. Ay, tengo que imprimir pantalla, no se preocupen. No, nos han engañado, simplemente son una bota de malla que le cambiaron el nombre y le encantaron. Mucha vida, pero lo que me devuelvan las botas, me tiré que me perdí la luna. Voy a esperar, vamos a comprar las plata. Se me olvidó el comando para comprar las protes. Para la usuario, esto también es reporte, mira. Para la usuario a 10.000K o no, dice 10.000K o no. Para la usuario. Está en HA, o sea, en barra A. Mira, ven. Ah, pero. Pero con una pala de madera para el usuario. O sea. El kit usuario te da una pala de madera. Está tan pequeña. ¿Dónde ustedes tienen un tridente para activar la comodidad? ¿Comodidad? Oye, Juan, dame permiso, las protes nuevas que pusiste. Por... Combustibilidad, combustibilidad, ¿cómo es eso? Juan, ¿tenía una cuenta oficial? Es como hacer quedar un rayo cuando hay tormenta. ¿Cómo vendí una carne podrida a 1.000.000? La carne de los dioses, la comí, te da hambre y queréis comer más. Además hay abejas en este server y te voy a hacer una idea. ¿Por qué me hiciste ese reporte, Lord? ¿Tú? ¿Por las botas? ¿Por? ¿Cómo sabéis que son reales, no? Eso es lo que no cacho. El nombre. Juan, no le puedo pegar a la vaca. No le puedo pegar. Ah, estoy incluso lloviendo, estoy deseando. Yo pensé que era por el precio. Juan, ¿me dais permiso? ¿Te podías esperar un poco que estoy arreglando la casa? Si fuera por el precio, ya tendría que repartir el cuadro de la sala de la escuela. ¿Cómo se con las casas? Es que por eso estaba preguntando, ¿por qué iba a reportar todo eso? El Víctor. Puse una pelota al medio y no me cuenta que estoy entrando a mi zona.
¿Pero cómo? Ahora no me están pescando todas las flotas. Y la única que me pesca es la del fondo. Así no me la arreglo yo. Ya se volvieron desde la tienda de protección. ¿La sacaron? Sí. Bueno, igual quedó el reporte. ¿Otra vez salchicha? Sí, porque es la clásica por diablo. Ahora voy. Ahí. ¡Voy al tiro! Ya voy al tiro, dije. Ya está lista la salchicha. Salchichas, salchichas. Como perros gatos. Quedó bonito, bonito, bonito. ¡No! ¿Qué pasó? En vez de que le dé arena roja. Rayos. Sí, es cierto. Ya ha pasado. No, es cierto. No. No. No se puede hacer TNT. Lord, ¿tienes el coral o no? No sé cómo es. Caleta. ¿Por qué me hicieron este cero en la vida?
¿Se te cierra? What? ¿Cómo se consigue el sangre de bestia? Matando mods. ¿Pero es que matando mods en la luna de sangre? Sí. Queda poquito para que llegue la luna de sangre. Ah, no, pues. ¿No lo encuentro? Estoy siguiendo derecho detrás del dragón. Ah, todavía te falta. No, esa. Tenés que sacarlo con toque de seda. Para que te salgan con color, pues si no te van a salir muertos. ¿Sabes qué más? Voy a esperar a que llegue yo. ¿Qué le va a pegar al Lord? ¿Por qué? Si pensé sabías... que tenía ahí guardados. Ah, creo que sí. Pero igual ya lo por si acaso. ¿Pero ese sirve, ese toque de seda? Sí. Gasté el toque de seda de nivel 2. Y ahora, ¿te fuiste al... al dragón? O sea, ¿vaya a tener que ir de nuevo al dragón? Sé que me voy a ir donde sea a sacar. Listo. Ay, no traje el casco. Si no me voy a ahogar. A ver, digan. Que necesito coral vivo. ¿Prefieres el coral de los... de los zombies? ¿De los ahogados? ¡Coral! De donde salen los peces tropicales. Peces tropicales, tortugas, delfines. Pero lo único que tengo es como un caparazón de Nautilo. No, eso sí. No. Voy a ir yo. Entonces, caparazón de coral es como... ¿Qué es el capital caparazón de coral? No, es caparazón de coral. Es okay. Coral. Ah, ¿y qué es el capital de coral? Nada. Lo tengo, lo quiero de decoración. De hecho, acá puedo irme más fácil. ¡No! Ahí. ¡Hola, hola! ¡Uh-oh! ¡No te creo! ¡Empezó la luna! ¡La luna, la luna, la luna, la luna! ¡Cali, entra! Oye, esto no. No, te frito. ¿Cuánto me va a dar la asignación familiar con los chiquillos? No me acuerdo. No. Juan, ¿pero te gustó la prote que te pasé esa? La otra prote que tengo es 4x4. Este 4x4.
estoy atacado. De veras que tengo el juego sin sonido. Con razón, po. No escuchaba, ¿no? Listo, encontré corales. Y allá voy. Quiero uno morado, muy allá. Prote. Yes. Son de las preciosas. La prote esa que te pasé para que los otros no se querían para que la vieras. Ya que era una 4x4. Ah, vale, voy. Cuando la viste, ¿cómo la viste? ¿Cómo era de 4x4 o 16x16? La vi por carbono. Lord, creo que estoy en la casa, es donde está. Espérate, llegué al. Con permiso, que quiero pasar. Donde tenía el aldeano. Llegué a capo. Está demasiado molesto. Sí, llega el luna, pero eso es lo de menos. A lo que voy es que Víctor tiene la casa al lado. Ah, sí, sí. Y no fui por donde tú me dijiste. Hay un lugar más fácil por donde irse, mucho más corto. Me pagan 10.000 por carga familiar. Lo del Víctor no. Alice, uno de tus gatos se escapó de la casa. No importa. ¿Cuál de todos? Importa a mí. Odio los fantasmas. ¿Por qué no puedo ponerlo ahora? Espero que no se me caiga un trueno. Ya. Acabó
Espérate, sí, ¿dónde están? ¿Cuál? Pues hacemos la sección de la aldea, ¿o no, po? ¿No, no? Es lo que yo estoy diciendo hace rato. Sí, estoy en el LATAM. Estoy en el LATAM, Dani. ¿Cómo, Dani? No, tengo otro. Ay, quedó bonito ahora, sí. ¿Dónde está ahí? Acá hay un creeper. No lo hagas para explotar. Si tienes tu tridente, hazlo. Ya le pegué, lo maté. No tengo tridente. O sea, tengo, pero no con estos encantamientos. ¿Para salir de cantar? ¿Cómo? Debes descantar los encantamientos para hacer que salga el encantamiento que necesites. No. Se hace con una pilar. Es que creo que tengo. ¡Hola, hola! Es porque es como la rueda de piedra para hacer que se encanten una cosa, pero si te encantas dos cosas al mismo tiempo te darán una, así que ten cuidado. No, sí. ¿Giovanni? ¿Sí? ¿Eres tú? Ah. ¿Sí? ¿Por qué? Te acaba de caer una horda. Estoy en el spawn. Ah. ¿Con la horda? Se nos apareció un lobito. Oye. Ah. Menos mal que me vine para acá, Juan, si no hubiese caído una horda ahí en tu casa. Solo de mis perros te mato. Atrévete, te caes donde mis perros. Sí, po. Estaba al lado tuyo. No, literal, ayer se me coló un esqueleto en luna de sangre full oro. Literal, para poder matarlo tuve que mandar a todos mis perros que lo atacaran. Y ninguno salió herido. Hasta el perro. Como lo empujé y se cayó al precipicio. Hermano, tengo un new lag. Por 5. No, pero este lag es más raro. Es la que tengo bloque. Me acabo de fijar ahora. Dani, no tengo espina. Espérate, ¿un aldeano qué? Intimidad. Ah, no. Yo tengo una mesa de encantamiento, pero me tardaría tanto en encantar. El mío vende respiración acuática. Esto es a mí. Así le pongo a... solamente le falta intimidad y ya. ¿Por qué siguen sonando trueno, rayo, toda la cuestión? Bajo señor, rollo al con esta membrana de fantasma, ni siquiera con esta. Y ahora voy a buscar cosas y dejar cosas.
Y ya empezó a destacar. Juan, Congo, quédate. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste callar así a tu hermano? Mi sobrino, el que me está molestando cantando. Ya, aún me duele. Me duele un poco la cabeza. Ya, ahora... Ahora... Bien, perfecto, dirigí yo. No sé hablar idioma tanto. ¿Podrías pasarme mi mina de 4x4, porfa? La acabo de pasar. Ya no la tengo. Hola, esta es 16x16. Pues yo tampoco. Pues yo solamente tengo esa. Cabo, esta es la que te pasé. No, pues yo tenía dos. Quedó bonito el estanque. Me gustó. Mira, ven, ven para mi casa, mira lo que voy a poner en el perro. ¿Cómo? ¿Quiero decirte algo, pero te lo digo ahora o después de la sesión? Ahora. Ah, no me lo sé. ¿Qué iba a hacer? Se me olvidó. Se me olvidó lo que iba a hacer. Ah, ya me acordé. No se puede olvidar todo. ¿Cómo voy a traer los caballos para acá? No había pensado en traerme los caballos. Juan, dame permiso. Sí, pues si me voy a venir a vivir acá. Si te lo resguardo yo en mi casa. Ya, bueno. Es que hice un establo para los caballos. Ya. Y el mapa dice 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Una pala de madera de 2 millones. Juan, así es. Si quieres llevar a los caballos, vaya a necesitar barco. ¿Tú decís? Acuérdate que navegamos con canela. Navegamos tanto que parecía pirata del Caribe. De veras. ¿Qué pasó, Juan? Giovanni, ¿por qué rayos
¿Qué es eso? Ah, yo también tenía uno así. Me ayuda a hacer la llave de monstruo. No se puede craftear la llave de monstruo todavía. No se puede todavía, Dani, craftear la llave de monstruo, ¿cierto? ¿No se puede, Lord? A ver. Déjame ver. Espérame. Como la mesa, si yo la crafteo en una mesa normal. Se está perdiendo la deformidad. Ah, no tengo llave, voto. Pero pones la llave, voto al medio y alrededor pones sangre de bestia. Hermana, eso espira matando a vacas. Entonces, ¿por qué no se puede, po? Si nosotros cuando crafteábamos la mesa de la llave monstruo, la hacíamos ahí, en la mesa normal. ¿Y hay una mesa de crafteo que es rara? ¿Cuál? Dice que es como peculiar, como... Esa es la fórmula. ¿Qué pasó? Esa es una fórmula. ¿Qué función? Esa mesa. A una mesa de casamiento encantada, no, no me deja. ¿Cómo? Fórmula, la mesa es Chapels. Se necesita Match Meta. Una mesa encantada. Sí, sé que necesitan el secreto, pero ¿qué se necesita más? La llave de bestia. Pero es que no sé cómo la encantáis, no entiendo. Primera vez que veo esto. Ajá. Colocando un polvo luminoso abajo y uno de oro arriba en medio. De una mesa de polvo luminoso en la mesa de crafteo. Para hacer todo eso necesitáis. ¡Oh, qué rabia! Y es lo peor de todo. Para hacer las botas meteorito también necesitáis esa mesa. Sí, ahora sí. Yo ahora tengo la mesa esta rara de y no se hace. Mira, dice botas meteorito fundido. Y sale la mesa. ¿Quién tiene la mesa? Además, el bloque de protección de 32 se hace con un bloque de protección de 16 con lena de esmeralda que se necesita con un toque de cera. Eso es peor. Yo tengo la sangre de bestia. Voto y tengo las llaves. Pero ¿cómo se...? No entiendo cómo se hace el chapless. Yo tampoco. Mira, si me preguntáis a mí o a alguien, yo le pregunto qué se ha hecho la llave. ¿Quién se ha hecho la llave de bestia?
Déjame ver en las cajas. Debería haber algo. No, no tengo repa. La otra vez vendí y me dejé yo para mis cosas y se me acabó. No se encuentra, maldita sea. Dios mío, en el spawner hay demasiados lobos. Sí, sé que me gustan los lobos, pero hay demasiados. Hay que matar lobitos. ¿Por qué? ¿Por qué matarlos? Nope. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué te relaciona con las hojas del Nether? Tengo que seguir construyendo capo. Creo que aquí podrías construir como un jardín de arena, como hacen la... Tengo otra cosa que hacer acá. ¿Pero qué es? ¿Qué vas a construir? El primero estoy sacando la estructura y después voy a hacer un árbol con otra fuente más. El árbol lo tengo que hacer yo. El problema... es que necesito... ¿Qué? Hacen una mesa de crafteo, tenéis que colocar una mesa de crafteo al medio, polvo voluminoso abajo y arriba un lingote de oro. Así de fácil. Y lo peor de todo, no hay polvo voluminoso en el Nether. Lo mejor de todo... ¿Really se hace así? Ahora, gracias por la mesa. Ahora tendré que ver allí. Sé que tengo mucho lingote de oro, pero tendré que... Si querés, yo te hago una. Puedo hacerla sola. Ok. Tendré que ir a mi casa antigua para conseguir el lingote. Bueno, iré al Nether. Listo, difícil encontrarlo. Sí, porque todo está derrumbado. Deberían resetear el Nether. Sorry, fui yo. ¿Ya la reseteaste? No, yo lo de... yo dejé todo así derrumbado. Dios mío. Y ahora hay cero posibilidad de encontrar el Nether Fortress. ¿What? Me robó las dos. Hermano, creo que alguien hizo una pirámide de árboles de los Neders del azul y el rojo. Cada vez se está leyendo el server de. Un esqueleto nivel. No, es que
abajo. O sea, abajo, abajo, por aquí. Ahí está, por acá. Ah, esa cosa es un zombie. ¿Te sirve, Dani? Sí, sí, sé que tengo retraso. No, ¿qué pasó? ¿Alguien más lo tiró afuera al server? Yo recién estoy entrando, estaba pasando y me iba a salir. Por ahora a mí y a Juan no lo han tirado. ¿Ah? Ayúdame, Dani, ayúdame. Estoy abajo por el mismo literal, se coló. Abajo, literal. Hola, hermano, ¿cómo has estado? Encontré mi árbol y quedó como tallado. Consulta. ¿Puedo encontrar en este servidor un árbol de flores rosadas? ¿O craftear las hojas rosadas? ¡No! ¿Mm? Hola, Chu. Sí. ¿Pero por qué discuten quién lo tiene puesto o no quién lo tiene puesto? ¿En qué parte del que baje? Ah, el azul lo cojo, vale. Ya. Tenía que venir a buscar. Hermana, estoy perdido en un maldito laberinto del subterráneo. ¿De qué subterráneo? Del Nether, donde hicieron tantos hoyos que es imposible localizarlo. ¿Qué pasó? Ah. ¿Por qué demonios vas a hacer, güey? Por eso digo, cada semana reseté en el Nether. No me va a dejar de jugar todo esto. Oh, hermano, qué onda. No, Dani. Está muy explotado y además con el tío Dan, con el tío Amin, cada vez se resiste el server y eso. Y no puedo encontrar una maldita salida hacia la superficie. ¿Qué onda de qué? Espérate, ya estamos en el main latino. Sí, es horrible. Yo por eso no jugué más latino, porque me gustaba eso.
Y más encima, cada rato te sale, recuerda votar. Sí, me molesta. En plena pantalla. Se compró el Latam Plus. ¿Cuánto le sale? 10 lucas. 10. Mismo, pero 1000 veces más caro. Menos mal que no te compraste el Tecno B. O si no, tendrás el mismo rango, pero por 35 lucas más. Claro. Está barato el. El rango. Y la cosa es que. El kit que trae es como nivel 15. El paquete te da un stack de bloques de derecha, 4 stacks de bloques de esmeralda, 4 stacks de bloques de diamante y una protección de la armadura. El paquete trae todas las herramientas más armaduras. Ya échate de derecha. ¿De quién está por acá? Ahora tendré que ir a un lugar más alto. Te colocas aquí en teoría, ahora debería poder. No me dejo meter. Oye, Lord. Vale, de seguro que cuidado con la ala. Recuerda botar. No. Imagínate. ¿El 15? No sé, porque de hecho hasta las protecciones están falladas. Pero se puede juntar todos los filos y hacer el filo 15, por ejemplo. Eso está preguntando el Chu. No, tío, pero él lo puede hacer al tener la Tan Plus. Como no hay necesidad de comer. ¿What? Ok, gracias. Expert Dragon dice que no se pueden juntar todos los filos, porque dijo que intentó hacer el filo 9 y no se puede. Muchas gracias por estar viendo nuestro stream, Expert Dragon. Ah, claro, podría ser que a lo mejor con el rango puedes a lo mejor hacerlo. Porque ahora no es que cambie. Es que sabéis que está horrible. Yo estoy con ataque. Ah, sí, volvió el Tanax.
Oh, de verdad, yo estoy con ataque con esto. Es que pasé de tener casi 30 prote a no tener nada ahora, a tener 15 como una persona natural. No es que esté despectando a las personas naturales, pero yo creo que por algo está el rango, ¿no? Es que estoy haciendo otro trabajo para no pagar, po. ¿Cachai? Claro, po. Es que ni siquiera me han anunciado los beneficios porque los pregunté y todavía ni siquiera me responden. No. Mira, famoso. Comando desconocido. De hecho, no tengo ni siquiera kit. Claro, po, y no es la idea, porque si es un server gratuito, ya está bien que necesiten las lucas, ¿cachai? Para poder sobrevivir con el servidor, pero no por eso van a disminuir muchas cosas de todo el público en general para solo pagar. Ponte tú las protecciones, la máxima que podía agarrar es la de 64, porque las otras tenéis que pagar igual. Pero es que la cosa es ganar plata. Es que no es la idea, pues si es un servidor gratuito. Si no, transfórmalo en servidor pagado, po. Un servidor gratuito con cosas de paga. Es lo mismo que los juegos gratuitos. Con cosas de paga. Pero vale, si tú descargas el Among Us, ya bueno. Viene en el teléfono, viene normal. Pero la ropa la tenéis que comprar. En cambio, si lo descargáis en el computador, comprado, al pagarlo, ya te viene con toda la ropa. No sé, yo lo descargué gratis. ¿En el teléfono? ¿En el computador? Ya, con el computador. Ya, viene todo. Me acuerdo. Pero si lo descargas en Movia o... Claro. Yo lo conseguí por aquí, por el tiempo. Y la cosa es que si tú debes crear algo, necesitas sacar los beneficios. No sé, ya me estresé. La tampoco que esté trabajando más gente ahora, que necesiten pagarle a más. La máquina la mejoraron, ya es más plata. Mi pregunta es esta, ¿qué estás haciendo? Mi pregunta. Algo bacano. Vale, Lord, vamos a salir a andar. Te venís para acá, tenemos una lechera para andar. Unos tapones para hacer truco y acá. ¿Esqueleto? Ah, porra, no lo veo esqueleto de mi casa. Acá lo veo yo. A correr. A ver. No más que hubo tres, ¿sí? Lord, a ver. Lord, ¿qué demonios vas a hacer? ¿Quiere matar? Ahora que aparezcan. ¡Que aparezcan! Ahora no. Si vos quieres, no te dan el Metal Plus, ¿o no? ¿Cómo? No creo. Elimínenlos. Claro, estos partners de aquí, no los saquen. Uy, qué verga, los aldeanos, no sé qué les pasó. Andan con ganas de tener hijos. Ya van tres. ¿Qué le puedo dar al oso para que se reproduzca? No sé. Al oso polar. ¿Al oso polar? No tiene que ser... pescado. Me voy a terminar muriendo. ¡Ando re loco! Joder. Ah, chao, yo me voy. Chao, chao. No, ¡ah, ayúdame! ¿Qué te pasó? ¡Tú la cago, guacho!
quita los pawns. No, espérate, yo lo coloco. Oh, genial, bola de manga para sus funciones. Lo de los pawns. Yo lo tengo. No tengo ni un spawner, te lo juro. Ay, mira, tengo un hacha. Oye, pero guata, 27, bro. Guata. Oye, te están pidiendo por golpe, ¿eh? ¿27? ¿Qué? ¿Cómo? ¿27? Wey, cuando esta cosa explodió, había 27 Blade juntos. Bájale un poquito de Raya de Blade. ¿No será mucho? Tengo 27 varas ya. Son 12 spawners de Blade juntos. 12 spawners de Blade. Aparece 27 de una. Mira. ¡24! Ya cabrón, yo tengo un saqueo que hice, porque se pasa un poco de lanza, ¿no? ¿Hoy se pueden volver a craftear TNT? No. ¿Ya no se puede craftear TNT? No. Dale otra ronda, cabrón. Aquí salió 31 Blaze. Oh my god. ¿Lord? ¿Tú no podés craftear TNT? Pero te está preguntando para que les puedas craftear a ellos. Sí, va a ser valer. Cacha, yo lo mato a todo un golpe. Tengo más de un stack de balas, ¡Ja, emoción! Creo que me voy a quitar el spawner. Tengo un stack y 47 varas. Y acá hay 41 blades. ¡40 blades! ¡Qué contá! Oye, los spawners. Pues lo hará todo esto al postularse como jefer. Le tenéis que decir la edad. Ay, ya está viendo una forma. Le tenéis que decir la edad. ¿Cuánto no tomaste? ¿Dos spawners? Llega el tiro. A ver. No agarró ni uno. Yo el spawner cero. Joder, me desaparecieron. Voy a abajo de tierra. Sí. ¿Ahora qué? Espérate. Puse barra kit y me salió otro tipo de kit. Tengo dos stacks y tres de. Hay caleta de kits. Kit, dolor, kit de herramientas. Oye, ¿has ahora los mobs se amontonan en uno? Hay varias cosas que ahora se amontonan. Por ejemplo, los cubos de agua ahora también se amontonan. Concha, ay, tengo una araña estallada. A ver, que yo no me está subiendo. Paso la basura, ¿cierto? Hay que echar un vistazo si pasó la basura. Ahora, ¿de qué me sirve la Molten Blade? No sé, yo la tengo como. Yo la tengo como. Me encima, ¿no puedo pegar con ella? You can't do a knife. Necesito recargar una lecera. Si querés golpear con la Molten Sword, tenés que quitarte cualquier ítem que tenga ahí en la mano secundaria. Volví. Nadie se dio cuenta que me fui. No, es que a veces estoy callado. Que casi me caí. No, y ya aparte, hablamos nosotros. Porque aquí con el Juan estamos luchando. Ahora estamos averiguando por qué rayos Lord se le fue el. ¡Oh, la madre! Al Lord dice que parece que perdió como uno. Me desapareció 12 spawners de Blaze. Me andaba picando y de repente va y dice que no están. Ayúdame, tira.
Lord, toca los espacios que tenéis sin nada. Hay veces que se colocan invisibles. Llévatela, por favor. Si Juan, tienes tantos shulkers. Me llegó la rabia una vez y quería comprar para quitarme la rabia. Me compré una shulker que ya estaba aquí. Estaba como a 40.000, ¿no? No, estaba a 10. 9 caparazones de... No, 9 caparazones, no. 15 caparazones de... shulker. Hay un güey que está vendiendo 30 dinamitas por ti. Sí, se me iba a comprar. ¿30 dinamitas? Sí, 30 TNT. Faro. Faro 50. Literal, el faro como que no cuesta tanto conseguido. Lo que cuesta se consigue. Hay que juntar caletas de TNT y explotar la torre. Muchas veces que han servido de. Ahora se supone que no se puede hacer nada de eso. Está penalizado con ban permanente. Literalmente Lore está como que se persinó al revés. Ahí, Lore. Ayúdame, chavo. Me persinó al revés. Ayúdame, chavo. Volví a la normalidad. ¿Qué te hace acá? Gracias, Giovanni. Ahora está. ¡No! ¡No, casi me caigo! ¿Juan? Ay, yo pensé que era el Juan, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo? Ay, me aburrió. Anda aburrido por perder sus cosas. ¿Dos o 12? 12. Yo perdí 60 spawners. Tómate esa. Yo perdí una pala. Dijo que vieras como una pala. Con eficiencia 15 y tropilidad 15. Voy a volver a tenerla. Manda, te peo, Giovanni. Estoy subiendo con el agua. ¿Dónde están? ¿Quién tiene una espina 3? No, espinas no tengo. ¿Lord, acepto o no? Sí. Acepta. Creo que sí. Tengo un cofre lleno de XP. ¿Cuánto vale la XP ahora? Las frutas antiguas que yo tenía, que no las puse, ¿ahora funcionan o no? Ya. Yo no soy el que está. Sí, sí. Pero si queréis, dile a la Andrea y voy. Está cerrado. Con la BMX hay unos cajones para saltar. ¿Qué hacía eso? Juan compró una montura que estaba 10 pesos, literal.
¿Qué? ¿Quién compró las TNT? ¿Dónde? Oye, para el usuario. ¡Juan! ¡Juan! ¡Dale, dale, dale! Bueno, ya... ¡Mándale, te voy a llevar! ¡Mil pesos! Bueno, no pesos, 250,000 pesos. ¡Sí! ¡Alerta! No creo. ¿Este? Ahí ahora perdí otro de arena de cueva. Déjate poner spawner, ¿no? Si sabéis que está la embarra. Te estáis desgastando cosas. ¿En serio? Coloquen FF. ¿Qué? ¿Qué dijo? Voy a minar toda una cueva. ¡Ah! No lo diga, por favor, que ahora estos videos son transmitidos por YouTube y ya me están desmonetizando los videos. Si puedo, porque no hice un canal nuevo. Pero no tiene una cierta cantidad de suscriptores. Tienes que tener una buena cantidad de suscriptores. Tienes que tener una buena cantidad de suscriptores, vistas. Para poder monetizar no significa que... Tú te callas, está gritando. Max, déjate. Sí, pues déjate. Dijo, tú te callas, chut. Te dijo, chut, te callas, te dijo. ¿Qué? Te dijo, tú te callas, chut. ¿Quién? El Juan. Ah, ¿por qué no se cayó? Yo no hice nada. Yo no voto porque se me va el... Yo no voto porque me vale. Pero, ¿cómo son? O sea, sí, puedo votar por el dinero. Yo voto al final. Yo voto al final. ¿A qué? ¿Dónde está Taylor? Está por allá abajo minando. Se fue a la chingada. Oye, güey, ¿cómo? Oigan, por favor, alguien del curso, por favor, que venga. Yo no. Giovanni, ya, po, anda a clase. ¿Por qué no? Ah, qué fome. Ah, qué fome. El patronero era de la tortilla. Podía, uno iba a pedir... Se pasaba la plata. Se pasaba la plata. Acá nosotros teníamos la plata ya. ¿Y para qué vaya a pedir pelota y paleta de la cajita? No me se lo olvidaba. Ah, no mami. ¿Puedo volar el balón de pared a jugar pipo? Todos los lunes. Claro, todos los lunes. Es que wey. Yo me recuerdo, cabrón. ¿Qué te pillan? No, ¿tú crees que lo pillan? No, no lo van a pillar. Cerramos,
Para, vale, ayúdame. ¿Sabía que ay, el pelo está cerrado. Pero ¿quién se ríe así? No es raro, es simpático. ¿Qué tal? ¿No eres la live o no? No. Yo creo que sería el gol, ¿eh? No sé. Es como un chique más. Es una mochila más nomás, pero una mochila pequeñísima. Es un chulker, literal. Pero es que te da las cosas en un bloque musical nomás, po. No te sigue. Espérame un poquito. Tampoco como mucha gente pensó. No dupea cosas. No, pues no dupea. Además te recoge objetos cerca. Recoge lo que a ti se te olvida recoger nomás, po. Hola, oye, te voy a llamar desde mi celular, ¿ya? Claro. Ya. Juan, ¿cuántos varitos de Blaze obtuviste? 95 pings. Yo obtuve 12 stacks y 3. ¿Alguien tiene piedra de musgo? ¿Piedra musgosa? Sí. Yo no. 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 Usted, señor, le quiero decir algo, pero quiero que queden bien claro. ¿Qué? El chabón que se mete en la discusión. ¿Qué, yo? ¡Oh, wow, wow, wow! Están pegados con esa cuestión, me tienen chata todo el día. ¿Qué hace? Hablando de rar, en la mañana estaba hablando con el Dante y me dice rar. Y el Dante empezó después, rar. Me empezó a confiar. Oh, que le embarro. Pero ya. Exacto. Sí, eso es verdad, Chu. Pero eres muy pastel, Lord. Ya. Para hacer un lugar. No. Me imagino, en el expreso. ¿Dónde puedo conseguir roca mugosa? Exactamente. Se hace con esta liana. Para conseguir liana te tienes que cortar con tijera. Y para cortar liana te tienes que cortar con pantano. Ya, listo, gracias. Gran parte de los pantanos. No, sí, igual tengo. Ya me dijeron todo, gracias. Y que no había dormido. ¡Ah! ¿De cuál dios va a ser esa charla? ¿Hagamos un ajedrez? Mañana de no despertarse temprano para ir a... Ay, me dejó encerrado. ¿Para jugar a las damas? No, que mañana de no levantarse temprano por la escuela. Esclavizamos a una gente. Que son malos. ¿Jugar? Dime. Por eso después bien, sí, bien. Pero si nos vamos con un poco un rato. Sí, está bueno. Juan,
Juan ama el parkour. Hasta él. Sí, por razón. No sé, ahí, ahí la Alice, la pero ahora está dando ganchas. Fue la última vez que yo y el Juan jugamos a, jugamos en parkour, casi dejamos de ser amigos. No, literal, porque es malo, aunque practique, nunca va a mejorar el güey. Decido primero morirme. Te pegó, pues, güey. Ya. Bueno, Juan, tú mientras tú haces. No, no quiero. No quiero. No, ya, no debería. Sí, son más de tranquilo. Que no quiero. Oye, algunos más. No, mami, no. Las vacas si se reúnen. Yo tengo una oveja que no. ¿Tengo un sueño? Y así por la vea los cabros. Se quedaron abajo. No debería dormir tanto. Oye, pero está, igual está mejor así, pues que encerrar y no esté por un mob. Literal, yo he cargado. Yo no he bajado. Yo bajé. No, yo baño abajo. ¡Mami! No, yo está, está. Hice mermelada. No, Denis, pero de afuera. ¿Cómo? ¿Dónde están? Sí, weón, bueno, me resultó la weá. Yo di la más. Ah, chiquillo, ¿quién me acompaña aquí? Sí, no le pregunté a nadie, puro Google. Hace un ritual satánico para el local. Hagámoslo, hagámoslo. Hay que sacrificar un alma. Ya va, mami. Hay que sacrificar un alma. ¡Ah, qué rabia! Siempre mi alma. No puede ser la tuya, no puede ser la de mi hermano. ¡Sáquense! ¿No quieres sacrificamos a tu hermano? No. ¿Pero qué? Fuck. Que no puedo sacar, po. Ya no importa. Literalmente mi armadura dura apenas una parte, tiene protección. Ya, yo supongo. Ahí está. Vamos al web PvP. Ah, perfecto. Vamos a tratar de que no es tan maravillosa. Estaba peleando con el pan, me va a estar. De hecho, yo pensando que no me iba a dar casi nada. Puede ser. Aquí hay un Lord Sin Ver. Sin Ver en el lobby. ¡Dani! El clon malvado. Ahora yo soy Star-Lord Zombie. ¿Y por qué Star-Lord Zombie? Porque elegí un nombre original. De hecho mi papá me lo sugirió y me gustó. Yes, era Kikaru. Voy y vuelvo, chiquillo. Espérate que voy a obtener una fecha con el anciano. Espérense, güey, al tiro voy. Déjenme que estoy obteniendo alguna flecha del sobreexplotado. ¡Ay, chabón, espérate! ¡Espérate! ¡Hablamos! ¿Dónde es donde tengo la flecha? Hermano, ¿qué onda con tu? ¿Por qué reapareció en la casa de Lord? Porque apretaste alguna cama donde le diste clic derecho a alguna cama. Hermano, literal, yo no venía a este día. Lord, va el canciller. Joder.
No, ya abrimos caca, cabro. Cabro, abrimos caca. Despídense. Voy. Protección que te sobre. Wow, toma la. No, cabro, recuerden a Giovanni. Flor, note que te sobre. Prote. Sí. Me sacó del cielo. Protección de qué? Armadura. Oye, güey, oye, yo también estoy en la casa de Lord, güey. Ah, está el expert. Aquí te tengo prote 4. De hecho, te la podría dar una armadura prote 8, pero la esa tú cuidado. Te tengo prote 5, 6. Toma, a ver. Mándate pie. Espérate. Lord, ¿no tienes algún libro de infinidad que me des? Ay, no. Thank you. Prote 6. ¿En qué parte de esto tengo prote 6? Giovanni, ¿tenés flecha? ¿Qué? El domingo flecha 31. Para obtener flecha, pudiera sobreexplotar. ¿Ya? Conéctate a la tabla. Ah, no creo. Domingo 31 Halloween, ¿verdad? Tipo, ¿tú no viste en el cumpleaños jugando ahora también, cierto? Es que era para darte el kit. No, pero no, mejor te lo doy el. Necesito robar un par de niveles. Ah, tengo prote 5, ponte pantalla. Ah, de veras. Nada, tengo filo 4. Voy a mi casco. Lord, ¿se puede usar el trait ahora todavía o no? Protección 4, este. Podría ser, pero estoy un chingo de gente. No me importa. ¿Qué buscado, joven? Voy a lograr hacer alguna cosa. Y tenía que mezclar el guapo de papel para pensé que estaba ahí su dolor y la cancillera. No quiero bloquear. Uff, está barato el poder. Bueno, 20 gems. A ver si tengo un libro en casa. ¿Sabes lo que da el kit Latam Plus? ¿Qué? Además de la herramienta y armadura. ¿Qué? O sea, tengo un stack de noche. ¿Qué? Sí. ¿Y cuánto vale? ¿El rango? ¿Qué? Como 10 lucas. Está bueno. Ah, pero ni que eso sí. Mucho eso sí. Te lo va a dar en el susto y tendré que le agarrar un ticket también de latino. Ya volví. He vuelto. Hola, bueno. Vengo a decir algo. ¿Cómo estás? Con esto en el algo de escuela pretende que era matar algunas cosas. ¿No? Haga un PvP. Cuando se vaya al caso. No. ¿Verdad? La armadura casi me la rompe, literalmente. La casi me la rompe. Por eso yo diría que le pongas. Yo diría que traté de comprar reparación y obtenerla con lo que supone que tenemos. No, mira. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la vaca va? No sé, yo lo vi así. ¿Qué
qué la vaca da tan poco cuero? La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza. No me acuerdo de la canción. Y así muy... ¡A fuego, Congo! ¿Hay una casa de lor? Espérate. La vaca Lola, la vaca Lola. Claro, claro, ¿ustedes creen que llega a ser ávida de este servicio? Sí, digo que sí. Soy... I'm... No sé. Así, uy, uy, las cosas que podría hacer. Mañana cualquiera, hoy mañana está el minero. Llega un momento que voy a ver el minero. Mira, mamá, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Oh, voy a jugar por el canal. Uy, Ali, no la escucho. ¿Por qué tiene letras? Es mágica. Qué lindo, lo dejaste afuera, el cual. Mentira, ¿quién dijo? Hola. Oye. Hola. Quiero. Esto pa hacer un ritual y este ritual conseguimos ya. ¿Me falta votar entonces? Yo voto, a ver si funciona. Calor, no. Tira TP. Oye, un tiro. Agua mía. No, pa' que haga el PvP. Nos vamos a volver a ver. Jugar PvP, no te voté. Oigan, ¿dónde están, chiquillos? Yo estoy en mi casa. En la nueva. Pero, ¿por qué el cancillero? ¿Qué pasó con los calcios? Es que literal lo vi y el chabón va con la H esta no sé cuál y me tira para la chingada y de repente va, pero mi mamá me está casi mal. Tú, aléjate. ¿Qué pasó? Va a ser el PvP. ¿Están todos en el One PvP? ¿Por qué? No. Porque no nos moleste, pues. Alice. Oye, ¿qué le pasó con Cine? ¿Desapareció? Te lo voy a andar pelo. Vamos acá al Combat Law. Lo hacemos cerca del templo. Acabó ya, pues, ¿no? No. Lo hacemos cerca del templo y nos. ¿Qué van y ahí? ¿Va a matar al cancillero primero? Ya. Por interrumpir. Le está quedando el templo. ¿Quién ayuda? ¿Al Expert Dragon primero? ¿Está aquí igual? El Expert Dragon es. Creo que. Aliado. Expert Dragon, sí, aliado. Me dio carnecita. Juan, vamos a ver si es que podemos a sapear allá y todas las pociones de invisibilidad para que más podamos sapear bien. Yo voy a ayudar a Ali para que termine su casita bellita para hacer otra. Sabía que iba a decir. Se fue a todo tiempo. Sí, ¿quién? Se tomó una poción igual. Cancillero. Pero si no es novedad, ¿po? Siempre hace lo mismo. Lord, ¿queréis que te haga pociones de fuerza 2? Dale. Alta, acá. Sí, quiero pupear. Arrascome. Casi me tiro. ¿A quién le dio ataque? Por aquí ya tengo vos crastense para sacar agua. No me pasé. ¿Dónde estáis? ¿Dónde acá? Acá, po. Fue como, acá, po. ¿Dónde acá? Espérate, ¿te puedo pegar la torta? No. Ahora sí. Déjame del inventario. Para. Ay, me morí. ¿Listo? No tengo nada con quién llenarlo. Alice, me morí. ¡Uy! ¿Cómo? ¡Había una abeja rosa y la maté! ¿Una qué?
¡Una oveja roja! Pensé que era una oveja normal, mira. Ahí está la lana, ahí está la lana. Wey, ¿en serio mataste una oveja rosa? ¡Maté una oveja rosa! Puta, que sos pelotudo. ¿Le puedo pegar al chubo? No estoy cabreado. Emma, en el árbol. Ale, me morí. ¿Dónde está ahí? ¿Ah? No te había visto. Ahora, ¿dónde demonios tengo las verrugas? Aprovecha materiales nomás. Oye, ¿esta piedra quita? Sí, quita a medio corazón. Si te digo que no me quita nada a mí. Ah, pero medio corazón te regeneró al tiro, ¿no? Dale el tiro, bebé. Ok, aquí voy a dejar todo lo posible. Ya, uno, dos, tres. Palita. ¿Por qué podía hacer eso, Juan? Magia oscura. ¿Qué demonio está haciendo Juan? Me está ayudando. Ah, entonces no puedo ayudarla. Pero es que yo no le di los permisos, por eso digo. Me dejaste dos corazones. Ya. Es que seguramente tiene que tener los permisos que hace tiempo seguramente le dio. No, porque cambié la prote. La prote que hay ahora es de Lord. ¿Es cierto, Lord? Ah, sí. Esto y esto. No es muy importante, te falta. ¿Por qué Juan está actuando tan raro? Está mal. Tengo piedra, ¿no? Oye, estoy escuchando a Juan y está más raro que lo normal. Oye, hagamos una arena. ¿Una arena de combate? Sí. Dale. Lore, empezamos el tiro. Estoy haciendo pociones, así que. Lore. Lo hacemos en la base, arriba, en el cielo. Le hacemos como un tipo de decoración de la. Así como una base de pelea aérea, no sé. Algo así. Sí. De veras. Dale, va. ¿Quién tiene cuarzo? El Matías. Voy a ir a ver. No, yo se lo robé la otra vez, parece que no le queda. No habrá alguna. Tenía un cofre doble lleno. Y era el cofre doble lleno. Te llevaste los dos cofres llenos. A ver, yo, según más me acuerdo, creo que hay un aldeano que te trae a lo que es de cuarzo, pero no me acuerdo. Tenía el fly. ¿Eh? Tenía el fly. No, mira, no puedo volar. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Actívalo! ¡Ah, qué verga! Hanomai, este tipo de magia negra, Lord. Posee con tarjetas de crédito. ¿Eso es lo mismo, mi? Esas no son. Son una tarjeta. Ah, yo estaba de lo más bien haciendo un puente. Oye, mira que están bacanes los puentes. Ay, bro. Era. En el captar de la lana del. Juan, préstame tu pala un poquito. En el captar de la lana del. ¿Cómo se llama este? Del Librecraft. Ahí pude aprender. No hay que hacer los meos puentes. Yo coloqué esa línea. Oye, me fui al chancho. Y ahí lo hacemos. Al centro para arriba, lo hacemos. El centro y para adentro. Tiene que ser fuera de prote. ¡Ay, qué lindo conejo! El conejo tiene un trajecito, una pipa y un monóculo. Monóculo, no sé qué. Otra vez, que la embarro. Es que la pala es muy eficiente. Es muy eficiente. Sí, es demasiado eficiente. Pucha, voy a perder la pala de. Ya, Juan, toma. Flor, entonces hacemos la arena. Gracias. Aquí al lado del castillo de Ali, ¿o no? ¿No? Ya, sería, ¿no? Sería, ¿no? Sería pueblo. Pero háganlo en otra parte. Primero hay que tengo que hacer la plaza del pueblo. Pero no voy a dejar el espacio para que puedan ver los carros.
¡Ay! Lord, acá mira, ven. Acá se me ocurre. Allá en la montaña, hacemos una plataforma ahí. O sea, donde tenemos nuestra enorme casa, Juan. No, pues pa, no, pues. Te iba a decir si lo hacemos en mi casa, pero no montaña. Quiero. Acá, sí, mira, bueno, acá sí, puede ser. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Oh, al lado de la montaña, ¿dónde? Al lado izquierdo de la montaña. ¿Qué montaña? La que está al frente. ¿Cuál de todas? Al frente de la montaña, al lado izquierdo. Ya. ¿Por qué hora de aventura? ¿Hora de aventura? Descubrí que lo vio. ¿Hora de aventura? ¡Oh, gracias! No te creo. ¿Cómo? A mí me falta uno. Llama a tus amigos. ¿Eh? Vamos a la tierra. Muy lejana. No, con Jay el perro. Con Jay el perro y Lord el humano. ¿En serio me faltaba la taiga nevada? Dije con Jake el perro y Lore el humano. ¿Qué? No sé qué tiene de malo. Lo hubiera dicho con el no, perro ya no. Ya no, ya no se puede corregir. El perro. ¿Dónde me viene? Ay, no. Al pal, yo le he dicho que esta noche se le mete el diablo. Uy, no, por el cerdito, lo dije sin papa. Ya bueno, no me importa. Pero. No. ¡Ay! ¿Qué? Nah, no iré nada. Dan unos pixels. Después lloraba por tu perro y lo mató todo tan. ¡Luna! ¡Luna, sangre! Voy a cerrar la puerta. Luna. Nice. Ya, Lord, tocó. A proteger la base mientras Alice no está. Lord, la hacemos aquí en el mar. No, ¿por dónde la podemos hacer? Yo literalmente sigo estando aquí en mi humilde casa haciendo pociones. Oye, ¿existe el desierto nevado? Ah, no, es una playa nevada. Dije, ¿cómo el playa desierto nevado? What, ¿qué demonios se metió? Ya está pensando qué demonios se metió en la casa con el desierto. El repair todavía. Ay, sí funciona el repair. Beneficio de Serap. Ali, ¿cómo que decís que no se puede reparar todo a la vez si se puede? Yo no puedo, me lo quitaron. Repair Al, ¿no? ¿Cómo? Repair Al. No, pues yo hacía el kill. Aguanten, ¿no puedo montar un poquito? ¿Cómo era? Puse Repair Al, pum. Ese. ¿Qué? Ali, su espada tiene afecto y miedo también. Le ganó un PvP al Lord. Tiro, espérate. A ver, si soy. A ver, como vi, tiene afectineo, filo. Filo, a ver. Tiene como 40. Oye, ¿qué onda? Pero, Alice. ¿Qué? ¿Y yo no tengo el mapa? ¿Nadie? No, a mí no. ¿Está bien o no? ¿No quedó parejo? Espérate. Oye, Teddy. ¿Cuánta eficiencia oportuna tiene? ¿Qué? Oye. ¿Mm? El Itachi chiquito tiene el símbolo Nar. El Nashi. ¿En serio? El de la Tokyo Gun. No sé. Que no sepa qué lado es correcto. Mira, barra de pea aquí. Lord. A ver si me mostramos. Hola. Sí. Dani, ahorita. Míralo. El Nashi. El Nashi. El Nashi. El Nashi. No, la puerta. Hoy no me gusta recuerda botar a la entrada de una plate. Lo odio. Con todo mi corazón y mi alma. Oh, el tipo tiene un chuminado. Mira, tiene colgado. Tiene caleta de caña de azúcar. Tiene unas llamas colgadas. Un esqueleto. Está
Thor me quedó como las pelotas, el agua. Oh. Me quedó horrible el agua. Antes era tan difícil conseguir un bote party y todos estaban, oh, el bote party, el bote party. Sí. Y no estaba nada bueno, no sé qué era tan interesante. La plata. Bueno, ahora yo a mí me interesa por la plata. No me interesa. Pues si no quería el bote party, me lo pasaría a mí. Ya lo canjeé, pero no me interesa mucho, no es como la gran. La gran. Voy a encontrar una taiga de árbol gigante. Este día más me gusta a mí. No, mira. ¿Qué te servirá? Pues tuviera la llave de bote patri. Ahí sí sirve. Ay, chuto, voy a venderte el lugar. ¿Bote qué? La llave de bote patri. Como el cofre, pero te da una llave esta vez. Ah, party. Sí, es decir, te toca la copa. Aquí, mira. ¿Estás hablando como la que hay en el Skyblock? Bueno, no es tanto el Skyblock. Ya lo tenía ahí. El cofre, sí, pero para que te saque la llave. ¿Qué veo más te falta? ¿No te dice? Sí, lo dice. Yuben ha sido quiqueado del server. Apreté la L, el del ladito, y me quiqueó del server. ¿Qué dije? ¿Por qué? ¿Qué te? ¿En serio? Sí. Vale, ¿se apretó la L? ¡Ah! Apretáis la L para ver los logros y te saca. Me acaba de sacar. ¡Tú, mamá! Es por apretar la L. No sirve. Me tengo que matar desde Mike Latino, ¿no? Me quemé. No te creo. Volví a la vida. ¿Lo hicieron? ¿Cuántas posiciones he hecho? 40,000. A ver, 9, 18. 30 pociones. 30 pociones de fuerza 12 he hecho hasta ahora. Poquitas. ¿Estos Juan que son poquitas? ¿Qué sirve? ¿Por algo? ¿No hay núcleo comer? Ya, sí. Y ahora sí. ¿Qué no quiere comer? Me estaba muriendo, me estaba ahogando. Igual, mira. ¡Rayos! ¡Juan! ¡Rayos que se empeñen! ¡No! ¡Tu perro! Oye, tienes caleta de perros que te peta todo. ¿Dónde están en el... la cosa del... No, la ala, la ala. ¿Qué? Mini templo. Vale. Agarro, les quiero mostrar la base, pu. La base del clan. Ah, de veras que no les has mostrado la base, pu. Vale. Tienen que ir a verla, chiquillos. Ah, ya. Yo voy a ganar. Lord, todavía quieres las pociones. Sí. Oye, ¿cuánto sale? ¿Qué? Vale. Caleta. ¿Cuánto? Lord, ¿cuánto sale que me vuelvas a invitar al clan? ¿Cómo? ¿Cuánto sale que me vuelvas? Oh, tenemos un rival. ¿Quién es el rival? Clan A. Castillo. Sale como 5K. ¿Es él? Sí. Ah, sí, vos. Alice. Ah.
Me pinta que hay un monstruo acá abajo, ¿eh? Sí, eso estoy viendo, pero no lo encuentro. Me acabo de dar cuenta que hay dos campanas en mi casa. No, cero. No eres líder ni moderador de Twitch. No puedes hacer nada. Chumato de pe. Bueno, acepta. Acá no se ve nada. Acá también. ¡Ah, no! ¡Espérate! ¿De nuevo? ¡De nuevo! Es TPA, puse TPA pero con S y K. Oh, oh. ¿Qué pasó? Oh, oh, for my chipping. Espérate, no puedo, tengo un... otro. Aprovecho de llevarte unas 9 pociones, ¿ok? Me sirve. ¿Te ves, amigo? Por acá. Tome, comete eso, te hace mira mi peje. Oye, ¿por qué demonios estamos comiendo jugar ahí? No puedo, estoy con un... esqueleto con armadura de oro. ¿Te voy a volar? Ya por Lora, abre. ¡Pisas, güey! Ah, no, te busco. ¡Tú! ¡Deja de pisarme! ¿Dónde está el Juan? No, ese es el Juan. ¿Para qué? ¿Juan? ¿Te desconectaste? Ándate, no. Ay, ¿puedo usar el craft? Sí. Sí, sí puedo. Los beneficios del VIP. Menos la armadura. Claro. ¿Sabes dónde estamos? Mira. Aquí no hablé. ¿Todo lleno de flechas? ¿Estoy llena de flechas? Sí. Sí, una en el ojo, una en el pecho, una en la pierna. Ah, oh, sí. Una en el cuerpo. La pierna. Es un cuerpo pin. Un cuerpo pin, claro. Exacto. Tú adivina dónde es el lugar de la base. Al toque. En un lugar mágico. Espérense. Ah, claro, no, bajen. Ya, pues bajen. Ya, pues. Bajen, po. Sepa. Este video, Manny. Oye, bueno. Manny, cae, cae, cae. Tírale. Ah, wey. Ya, este sería como el lobby de la base. La entrada. ¿Cómo te quedó? Mira. ¿Qué te pasó? Ah, sí, es que me... te podiste desviar, mira. Sí, caché. ¿Cómo me quedo? A ver, está bonito. Ay, está bonita. ¡Pero! ¡Pero chú! Se va a ir haciendo el recorrido. ¡Ay, aquí ya se hicieron invisible! Exacto. Ya, pues aprendan el recorrido que nos tenemos que ir. Ya. Oye, pero estoy viendo la calificación, ¿cómo quedó? Bueno, yo del 1 al 10 le doy. ¡Ya llévanos! Ya, claro. Ay, izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda. Acá para acá. Aquí tenemos la oficina. Uno llega aquí y va a decir: te vengo a pedir el informe hoy día de los daños. Así es, macho. Dice que no hay nadie, pues te petas. La verdad es que... ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! La zona de la vida. Está en el almuerzo. ¡Ya, cabrón! ¡Pero chú! ¡Y se fue! Ya, pásame el pan. No, es que ya, mucho ya. ¡Elita, por tarde! ¡Devuélvete! ¡Güey, aquí está la cabeza de... ¡Apúrate! Espérate, que estoy matando un Enderman. Necesito perla. Aquí lo puse de corazón, me cae eso. La pregunta es, ¿cuál de todos estos portales? Ni uno.
Ah, verdad, pues si no te llevas hasta donde mismo. Claro, no. Y tenemos un escombro de negrite. Ya, váyanse, cabrón, chao. Y a por acá. Mamá. No, ya, si yo no me teletransporté y estoy en la base de alguien. Ya por acá tenemos la pesca. Es alguien mexicano. La mansa pesquera, güey. Sí, sí. Tiene pececito y todo. Y por allá adentro está tiburón sin. No, sí. Ese mismo. Ahí. Y aquí está el acuario. Hola, Emma. A ver. Aquí estamos en la zona natural. Me gusta esta zona. Por si acaso, el panal está vacío para no dañar ningún animal. Esta puerta te lleva al otro mundo. Digo, el tiro te lleva al otro mundo. No, directamente. No hay nada. Aquí está el... ¿Dónde está? Acá. Por acá. Acá está la adoración al dios de sol. Ok, ya, ya soy invisible. Ya. Alta parte. Ya, sí, no al dios sol si quieres. ¿Y el chu está aquí o no? Sí. ¿Para dónde se fue? ¿Para acá? ¿Para acá? Tres está más adelante que tú, ¿cuál? Y mira, ve. Claro. Sí, aquí está la otra oficina. ¿Veis? Este color. Aquí está la otra oficina. ¿Dónde están los chiquillos? Y por ahí hay mucha fila. Sí, no, usted por aquí dice. Hola, mi hijo, ¿qué quiere? Quiero el informe de India. Y yo, una amapola. Oh, una verruga. Ya, chiquillo. Oh. Pido. Ya, cuídate, Juan. ¿Ves esto? Cuídate. Úselo por donde le cae. Ya, claro, venga. Allá va. Aquí tenemos tres zonas de una. Aquí vamos a poner al diano. Ya, cabrón. Tengo miedo de entrar, güey. Tengo miedo de que entre y me encierro. ¿Qué van a poner? ¡Todo encerrado! Bueno, ya me quemo. Aquí tenemos la biblioteca. No sería más fácil colocar botones. No. esto nos sirve para encantar. Aquí te decimos. Pero no cerra la experiencia. No las puedo usar. Porque todavía no tengo permiso. Y aquí está la zona de cofre. Aquí es donde voy a venir a saquear. De hecho, si no me equivoco, sí, aquí tengo cuarzo. ¿Cuánto te demoraste en hacer esto? Como 3 meses. Lo dejé reposando 2 meses. Es que hacíamos cosas y después nos íbamos y se nos olvidaba y después volvíamos y después no, y después sí. Después la adoración al dios de la luna. Dios de la luna. Y aquí, la mesa central donde vamos a hacer las reuniones. Venga, por favor. Aquí nos vamos a juntar aquí. Aquí hay que gritar, no se escuchan los de allá. Aquí vamos a hablar sobre política. Claro, y qué hacemos, y todo lo nuevo, todo lo malo, todo lo malo. ¿Vamos a hablar? Sobre todo, ¿qué les pareció quien ganó esta votación? Oye, aquí tengo. ¿Stonic qué pasó con su rango? ¿Qué? El rango Stonic tiene el Letan Plus. Pero ¿qué le pasó a su rango, jodido? Sí. Ay, qué penca. Y esta sería la... como la energía de la protección. Aquí. Son menos de verdad. Bueno, la protección está ahí. La ventilación aquí. Y me faltaron estos dos maceteros, pero ignóralo.
Y acá hay dos más. No, eso sí lo tengo que poner. Oye, Lord, vamos a ir por acá, la arena, ¿o no? Yo delimito todo el círculo de la arena, pues. Estamos cerca del spawn. Y yo cacho que no. Lo van a destruir. ¿Leche? Oye, no está, lo traté. No podía activar PvP dentro de la zona, ¿cierto? Es que hay algunas protecciones. Es decir, algunos mods, plugin que podía hacer eso. Bueno, no, este igual se puede si lo designan. Veinte para las 11. Vamos a hacer para acá abajo. Okay. ¿Qué escondí? ¿Dónde? ¿Cuánto que escondí? Ah, güey. No. Me ve... ah. Oiga, ¿me ven así o no? Sí, era acá donde. Ya. Ah. Se queda atrapado. Te lo dejo salir. A ver, no. Y ahora déjalo encerrado nomás. Me hubiera puesto la grada en la cara. No, más grada que esa vara. No voy a creer. Ahora no pensé en eso. Con permiso, yo voy a escalar tu casa. ¿Y eso es la base? ¿Pues le gustó? Sí. Buena. Deja que me coloque por lo menos un casco para que lo quise hacer temática a los bases de Batman, no es que terrible blanca y le salen locos por abajo con las paredes. ¿Qué? ¿Con temática? La armadura, el auto. ¿De Batman? Ah, no me di. Cuando esconden la base en un contenedor, creo. Es todo negro. Por un contenedor. Y la base es blanca, po. El suelo es blanco y el techo tiene luz. ¿De qué Batman estamos hablando? No me acuerdo cuál era, pero era. Era de esta que tenía 13 guías. ¿Cómo? Aquí. El quimera se la sabe. Ni siquiera sé quién es Batman, pero bueno. Ah, sería. ¿Cómo? ¿Sería? Pero... es como que hay quien es el presidente de Chile. ¿Quién es? ¿Es cierto quién es? Ah, pero güey, en serio no sé quién es Batman, así que... No, ¿en serio? Joda. Ah, luego lo busco. ¿Lo matamos? Lo único que sé es que es un superhéroe. Oye, ¿lo matamos? ¿A quién es que está hablando? ¿Juan o el Giovanni? El Giovanni. ¿Mandamos al Giovanni? Yo sí lo mato. ¿Pues para qué? Ahí acá. Por acá. No ahí mismo, pero por ahí. Ahí estoy muriendo. ¿Qué? ¡Ay, no! Vamos a hacer un poco. Tengo más pociones de invisibilidad. Ah, oh, sí, pensé que era así. A ver. Sí. ¡Ah! ¡Me pica la nariz! Hay gente que lo tiene como si fuera que tu tito, güey. Me jodiste el estornudo. Entiendo como temática de banda blanco. Ahí me quedé en cena. Pero cuando tiene una base. ¿Y qué es así, po? Blanco, las paredes blancas y el techo todo iluminado. Cuando dije te compré, que no cacho. Esto, Batman inicia, Batman. Son las bases que tiene la Torre de Rock, la que tiene el Casino, la Baticueva, la que tiene bajo la mansión. Es que el tipo tiene Baticueva en todos lados. Cuando veí que está con la Baticomputadora. Y saca la batidora, pues.
Oh, hablando de chiste. Es decir, hablando de eso, me acordé del chiste. ¿Qué le regaló Dora a Batman? Dora. Oh, me acuerdo que antes todos estaban con ese chiste. ¿No? Con el de la batidora. Oye, Lord. Es que si te pego me desconecto. Mira, quédate quieto. What the... No me pegó. Ah, pues perfecto. Ahí viene entonces. Ya, ya yo me voy. Cuídate. Nos vemos, chao. Oye, vaya, mañana voy a ir al colegio. Tratar a ver si es que me duermo temprano, güey. Cuéntate ahora, pues. No me puedo dormir. Ayer me dormí temprano y no me dormí como a las 4 de la mañana. Intentando dormir. ¿Cuándo te acostaste? ¿Qué haces? ¿Te estáis con pantalla, güey? No. Estoy con la pantalla. Juego y luego simplemente la apago, más me duermo. Trato de dormirme, pues. Descansemos. Ah, nice. Barra home. Eddie. Chao. Taylor's. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a dejar el stream del día de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que pudimos avanzar, todo lo que hemos hecho. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana en un siguiente día aquí en Latam Craft. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a las personas nuevas que se integraron a Alistigueros. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que ahora tenemos YouTube, así que pueden estar ahí viendo todos los videitos y demás. Que se me cuidan. Lo pienso exactamente en el YouTube. Van a subir directos completos. Los van como, no sé, editar. Completos porque son cortos. Nice. Así que nos vemos. Bye.